Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros legisladores. En Nueva Alianza hemos sido congruentes con nuestra vocación primordial de defender la calidad de la educación. Así lo hemos manifestado y del mismo modo hemos actuado. Promovimos y acompañamos la reforma educativa con el propósito de lograr una educación de calidad con equidad, velando por el interés superior de la niñez y respetando en todo momento los derechos de los trabajadores de la educación. En ese sentido, y en congruencia con el acuerdo ya señalado, consideramos que las razones por las cuales la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente decidió posponer el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, debemos acompañarlo no solamente con este acuerdo en donde la exigencia se expresa por todos los grupos parlamentarios, sino que debe ampliarse la información de todas las autoridades competentes. Ahondar en la explicación dará certeza a la ciudadanía de que la reforma educativa está en marcha y a quienes desean ingresar o obtener alguna promoción también deberán ser debidamente informados. Transparencia y legalidad son principios indisociables a la toma de decisiones en un gobierno democrático. En mi grupo parlamentario hemos sostenido que la evaluación es un medio, no el fin de la reforma educativa. Por ello hemos reiterado continuamente la necesidad de que se otorgue a los maestros y a las maestras información amplia y suficiente en torno a los alcances, criterios, herramientas, metodológicas e instrumentos que habrían de utilizarse en las evaluaciones. Y sin menoscabo de este acuerdo, quiero precisar una fecha. Fue apenas el 20 de mayo pasado cuando la Coordinación General del Servicio Profesional Docente y la SEP pusieron a disposición de los candidatos a docentes de educación básica y educación media superior el sitio web Evaluación Docente, en el que se incluyen recursos de apoyo a los sustentantes en los procesos de evaluación que habrían de realizarse a nivel nacional durante los meses de junio y julio del 2015. Por lo tanto, el acuerdo que aquí hemos aprobado tiene que llevarse a cabo, pero acompañado de esa información más precisa a los docentes, porque pugnamos por una evaluación integral y no punitiva que considere todos los componentes del sistema educativo nacional y otorgue a los docentes los elementos necesarios para enfrentar con éxito los procesos de evaluación. Si bien las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior son un factor importante para la concreción de los objetivos de la reforma educativa, lo es también la autonomía en la gestión escolar de las escuelas, la adecuada infraestructura de los centros educativos, la atención prioritaria en las escuelas normales, así como un sistema de formación continua y profesionalización docente. Para lograr estos fines planteados en la reforma educativa, es primordial tener en cuenta todos estos factores, ya que solo mediante la conjunción de los mismos es como podremos conseguir los resultados que nos está exigiendo la sociedad. Si bien es cierto que el comunicado en mención generó confusión, consideramos indispensable se haga pública toda la información pertinente, no solamente a la ciudadanía, sino a los maestros y maestras en particular, con la finalidad de que el proceso de recalendarización o cumplimiento del calendario de las mismas se desarrolle bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad. Es indispensable, por lo tanto, que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa propicien esas condiciones para generar certeza y confianza tanto en los destinatarios de las evaluaciones como entre la sociedad. En el artículo tercero constitucional se establece claramente las atribuciones que se le confiere al Instituto Nacional de Evaluación con la relación al diseño y realización de las mediciones que corresponden a componentes, procesos o resultados del Sistema Nacional de Evaluación, así como para generar y difundir información y con base en los resultados de la evaluación, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. En nuestra calidad de representantes populares, hacemos un llamado respetuoso
para que todos recordemos cuál es el objetivo primordial de la reforma educativa: elevar la calidad de la educación de los niños mexicanos. Por lo tanto, la evaluación deberá darse en las fechas en que fueron establecidas. Y reiteramos, la reforma educativa va, y va con un compromiso reiterado, acompañado de ese compromiso de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos sumamos obviamente a ese acuerdo y respetamos lo que en él se establece, pero exhortamos a todas las autoridades involucradas: informen adecuadamente a los maestros y a las maestras al momento del proceso de la evaluación. Solamente así tendremos la certeza y la confianza que lo que estamos haciendo corresponde a aquello que aprobamos todos en la reforma educativa. Muchas gracias por su atención. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.